Al mediodía, una oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz alta: Eloi, Eloi, lema sabachthani. ¿Qué significa, Dios mío, por qué me has abandonado? Algunos allí lo oyeron. Dijeron: Escucha, está llamando a Elías. Alguien corrió, empapó una esponja en vinagre de vino, la puso en una vara y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo ahora. Veamos si Elías viene a bajarlo, dijo. Con un grito fuerte, Jesús expiró. El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y cuando el centurión, que estaba frente a Jesús, vio cómo murió, dijo: Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Algunas mujeres observaban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé. En Galilea, estas mujeres lo habían seguido y cuidado de sus necesidades. También había muchas otras mujeres que habían subido con él a Jerusalén.